Mire, ayer estuvo por aquí con nosotros el ministro de eh, Salud y él dijo algo que lamentablemente la prensa no ha reseñado como yo hubiese querido que reseñara. Cuando hablábamos sobre el tema de la cantidad de dinero que se destina en el presupuesto dominicano eh, a... Atender a extranjeros haitianos, no solamente parturientas, sino todos los servicios medios que reciben los extranjeros haitianos en la República Dominicana, nos dijo que el monto andaba por 10 mil millones de pesos al año. Un monto que a mí simplemente me dejó eh, sorprendido. Y. Por el, el, la cantidad que es. Un monto enorme. Estamos hablando de eh, dinero que se destina, y él puso ejemplos, no solamente en parturientas. Por ejemplo, él decía la persona que tuvo cólera hubo que hacerle cinco transfusiones de sangre y se pasó diez días internos. ¿En intensivo? Entre intensivo y cama regular. Él dijo que a esa persona costó Recuperarla 1.2 millones de pesos. ...sobre la, la ciudadana haitiana. La ciudadana haitiana que, que vino, desde Puerto que vino Príncipe, de Puerto Príncipe, Highway y, y se que, le encontró cólera. Que, que le solamente, dieron el alta ayer. Solamente. solamente el alta, at, se la... a, le dieron de alta ayer. Solamente entenderla. No lo que significó el, 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 digamos, el, el cordón sanitario en torno a los usuarios donde se movió y todo eso. Ponía el, el ejemplo, que aquí hemos puesto en otras oportunidades, pero daba la información de lo que cuesta. ...la comparación de una parturienta haitiana... ...con una parturienta dominicana... ...cuando llega una maternidad... ...las enfermedades que trae la... ...preclancia, anemia... ...situaciones de... Eh, ...que ponen en riesgo su vida... ...y cómo dispara la, mater, la, la mortalidad materno-infantil... ...dice que la mortalidad materno-infantil... ...en la haitianas... ...solo el 45%... Eso es, un, ...eso es un número escandaloso... ...pero me vuelvo al número de los 10 mil millones de pesos... ...al año en atención a los haitianos. Yo agarré el presupuesto, ahora estaba haciendo una anotación para no hacerlo de memoria, el presupuesto del 2023. Yo le no voy a cantar los ministerios que reciben menos de ahí, en el año próximo. Economía, energía y minas, deporte, trabajo, me... Procuraduría General de la República, mujer, cultura, juventud y administración pública. Y turismo recibe lo mismo, 10 mil millones. Deportes recibe 3 mil, 2 mil 900 <laughs> y ahí se gastan 10 mil. En atención a los migrantes haitianos, parturientas o no, en los hospitales dominicanos. Con un buen detalle. Que a dio él, cuenta él, y costo él del contribuyente dominicano. Y él explicó cómo sacaron ese dato, que no es un dato al azar, dándole seguimiento y explicó cómo una... ¿Por qué una dominicana dura en el parto tres días y una dura 14? ocupa? Ese, ese dato ese, ese, yo, yo, yo lo manejaba y me lo confirmó ayer. El promedio de cama de una parturienta dominicana en una clínica, una, en una maternidad o un hospital dominicano es dos días. Uh -huh. Y tú no tienes 14. Promedio. promedio. Entonces, esto, estos son datos. Qué eh, bueno que tú planteas algo, Luisín, de por qué se maneja el dato. Bueno, porque el presidente Abinader lo dispuso, que buscaran esa información, que se segregaran. Como dispuso, algo que yo me cansé de pedirle aquí, lo recuerdo muy bien a mi amigo Chanel Rosa, lo pedía, segreguen el dato de las parturientas haitianas, la mortalidad materno-infantil, porque República Dominicana, con un nivel de desarrollo humano por encima o en la media de Centroamérica y el Caribe, aparecía con unos índices de mortalidad materno-infantil de un país subdesarrollado del tercer mundo, de África subsahariana. Eso es por el tema de las, de las parturientas haitianas. Y yo recuerdo que el me decía, no, eso es muy poco, eso, eso incide muy poquito, eso no es, eso es importante. No. Ah, no, el presidente me dijo, separenme eso. Como separaron, República Dominicana, si se excluyen las parturientas haitianas, República Dominicana tiene índice de mortalidad materno-infantil a nivel de su nivel de desarrollo so, eh, humano y socioeconómico, eh, con sus pares de la región, porque el tema es que la incidencia de las parturientas haitianas... Le dispara esos números a los niveles que, son, que presentamos, lamentablemente. Pero por la comparación que tú estás haciendo, los ministerios, ¿sale bien entonces un ministerio de atención parturientes haitiano? O de salud haitiana. De salud. A, un, mira, un ministerio de salud. Yo de 10. deporte, ¿verdad? 2.900 millones. Ese es 10.000. Ese casi casi tres veces. 10 ministerios. 10 ministerios. 10 ministerios mm. reciben menos. Entonces, el, el, el poder. El poder, ministerio de salud era es, es la salud. Eso es poder ejecutivo eso, eh, 10 mil millones no lo reciben tampoco ni el, poder, ni el Poder Judicial ni el, ni el, ni el Congreso. Yo sé que agregué 10 ministerios al Poder Ejecutivo. El Congreso no recibe 7 mil y el Poder Judicial como 6 mil. Mira, yo no, sé, yo no sé la motivación del presidente Abinader para disponer ese tipo de información, que es bueno que lo haya dispuesto y es bueno que el país la socialice y que el país la conozca. Y cuando veo eso... Me da rabia porque yo la semana pasada criticaba el hecho de que el presidente recibiera en palacio a una sí, sí. funcionaria. Dio vergüenza, de... Ahí me dio vergüenza, mucha vergüenza, que el presidente recibiera en palacio a una funcionaria de los Estados Unidos que vino a pedirle al gobierno de la República Dominicana que disponga de atenciones médicas para los ciudadanos haitianos. Un que vino, que vino Un exactamente vino a pedirle al gobierno dominicano el asunto de los apátridas. Que aquí tenemos gente, los, los famosos apátridas, que nunca aparecieron, que no sabemos dónde están. O sea, Venir a ofender a este Estado, venir a ofender a la República Dominicana, yo creo que el presidente no debió recibir a esa señora, porque es una falta de respeto. Y eso, esos datos hablan claramente de lo que hace República Dominicana, no de cómo nos, de cómo nos hemos excedido en el trato con los ciudadanos haitianos. Fake. Lo que está ocurriendo aquí en República Dominicana es un exceso con un país pobre disponiendo de recursos importantes para atender a los haitianos. ¿Que hay que atenderlo para los maridos? Claro que hay que atenderlo. Pero no reconocerle eso a este país, un país pobre como República Dominicana, es, eh, es vergonzoso es... para nosotros, es humillante que se nos quiera eh, enrostrar permanentemente, que aquí eh, escatimamos para atender la situación de los haitianos. Que lo maltratamos. Que lo maltratamos. Cuando hubo de disponerse el asunto de la repatriación de las embarazadas como una medida general para todo eh, inmigrante ilegal. Bueno, a las que estaban en los centros se les respetó y a las que estaban, se, se, se tomaron a las, a las embarazadas que estaban por la calle y quiso hacerse una campaña contra la República Dominicana diciendo que de los hospitales le estaban sacando. Nada más falso que eso. Pero eso ha estado permanentemente operando contra la imagen, contra la integridad de la República Dominicana. Por eso creo que, digo, sin conocer las razones, no sé si el presidente lo hizo con ese propósito, pero es bueno que el país, esa es la funcionaria a la que yo refiero. Que fue a Palacio a darle a darle. Pau Pau. Pau Pau al presidente. Esta, La señora Ursella. Esa señora Ursella, que es su secretaria de Asuntos de Seguridad Interna y Cuestiones de, de Democracia y de Derechos Humanos, me parece que hubo una deficiencia en eso que Luisín dice. ¿Por qué no se le esperó con un informe? Ellos lo saben, en Estados Unidos saben, porque ellos manejan con su sistema de levantamiento de información todo lo que República Dominicana hace. Aquí se amamantaron niños haitianos, dominicanas. Ustedes recuerdan esos casos cuando sí, el el remoto, Entonces ese es un detalle, pero en la macro de eso que señala Oscar, por ejemplo, esa cantidad de dinero, yo creo que es más. Hay otros recursos por ahí que no se han logrado eh, descifrar o determinar con precisión. ¿Por qué a ella no se le esperó con un informe y explicarle, mire señora Urracella, esto es lo que hemos hecho por los con los compañeros de isla, los haitianos. Y, se me pudo agregar, Eso, y ustedes tienen guardacostas en las aguas haitianas para que los haitianos se mueran. Y no oye, los detalles, Dani, de esto. Qué interesante que la gente sepa. Por ejemplo, ¿cuántos ha repatriado el señor Biden en sus en año y medio de, de gobierno? Más de 26 mil. Más que los periodos completos de Bush, Obama y Trump. Lo resalta el periódico El Caribe en su editorial hoy. Y dice que recordemos que Amnistía Internacional, con más de 20 testimonios, involucran a Estados Unidos en tortura basada en la raza, violación de derecho internacional. O sea, que ese tipo de detalles... Y le señala la hipocresía que ellos tienen en este tipo de manera No sobre esa señora. Porque eh, eso fue el jueves, yo los viernes no vengo al burdel, inclusive Monte aquí. Burdel. Eh, no, burdel. Burdel, 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 de, burdel, sí, burdel. burdel de, eh, El escenario de arte. Sí. sí. Sí, ese discurso americano ya vino a su agenda LGBTI, ese discurso woke, progre americano, eso lo, eso lo sabemos. Y, y apoyar a los haitianos en Estados Unidos es una moda. Sobre todo si tú eres izquierdista. Pero, para, eh, pero que no entren, ¿no? ¿eh? No, que no entre, no, en que no entre pero apoyarlo desde el punto de vista de decir que la norteamericana es, es racista, es una moda. Eso usted lo encuentra en esos foros progre y woke americanos, son es muy común. La vocera de la Casa Blanca el... es y de origen Es de se haitiano. Yo lo que lamento, y a mí lo que realmente me avergonzó. No fue ni siquiera lo que ella dijo, fue cómo y dónde lo dijo. Porque el presidente de la República no puede estar presente ni llamar a una reunión de alto nivel a un encuentro donde le envían a una subsecretaria. Ese señor no tiene el nivel para llamarle a un encuentro de alto nivel. El presidente, con todos sus ministros ahí. Cogiéndole clase en el palacio, en la sede del poder político de la República Dominicana, a una funcionaria de cuarta categoría de los Estados Unidos de América. La puede recibir, sí, hombre, se es recibe de cortesía. Pero un país que ni siquiera embajador no tiene. Una funcionaria de cuarto nivel. El canciller es que debió recibirlo. Y lejos es. Y lejos es. Porque también le ca a ella lo que le cabe por sus pares es un viceministro. A ella lo que le cabe por sus pares es un viceministro. Pero digamos que tenemos la cortesía con ella, ¿verdad? Un reunión con el canciller. Y el presidente de la ponerse de cortesía si quiere. Pero una reunión de alto nivel, decirle eso a este país. Un encuentro de alto nivel para continuar fortaleciendo las relaciones que se juegan entre Estados Unidos y República Dominicana. Alto nivel tiene la República Dominicana. El presidente, su, su, su medio gabinete. Eso es alto nivel. Del otro lado, una funcionaria de cuarta categoría y un ministro de consejero. El embajador tenemos. Alto nivel, presidente. Ay no. Y a los que en el gobierno se Eso creen, fue lo que a mí me dio de verdad vergüenza. A los que en el gobierno se creen que el, el, el cuento de que estamos enjabados, estamos pegados. Estados Unidos no Americano. tiene amigos ni enemigos. Estados Unidos no que tiene embajador los imperios, todavía en la República Dominicana. Estados Americano. Unidos tiene intereses. ¿Tiene eh. embajador en Haití en República Dominicana? No. Esa es una doctrina de los imperios, que eh. es muy antigua. Tiene intereses. El que, eh. el, 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 al que ocupan hoy, mañana lo, lo trancan. ¿no? Mira, hay, hay dos cosas que el presidente debería saber y ojalá y lo sepa pronto y no lo sabe ya. Eso, los americanos no son amigos de nadie. ¿eh? Los imperios. Si mañana, yo, yo, no, yo no sé, no sé los no sé lo romanos, yo no vivía cuando eso. Y los ingleses también, yo estaba muy chiquito. Yo estoy hablando de los americanos, es no sé lo que yo conozco. Los americanos, para darle una vuelta al mejor amigo de ellos, le da lo mismo. Orlando Bainer, Orlando Hernández, el de Honduras. Era su juguete preferido en Centroamérica. Le aprobó la tradición. No, en Panamá, no riega a su hombre fuerte. Sí. Pero vimos pero, pero, lo reciente. Orlando Hernández, estamos en democracia. Ese es su hombre lindo en Centroamérica. Ahí está Lo llevaron amarrado. No solamente que lo llevaron. Amarrado de, eh, como si fuese el Chapo. El Chapo lo llevaron así. Él Y antes su hermano. Entonces, que aprenda eso, presidente, que esa gente no tiene amigos. ¿eh? Y dos, que vea, que hoy leí un artículo de Miguel Guerrero que me encantó al presidente. Que vea esos adulones que él tiene hoy, que antes adulaban al presidente Medina y hoy lo detratan. Así mismo. <laughs> que los observe con cuidado. Sí. Porque mucha gente que antes decía que Danilo Medina era lo más grande que había sobre la faz de la tierra y la bolita de sangre, hoy se obra en su nombre y son los mismos que alaban a, Daniel, a, a Luis Abinader como el gran redentor de la política dominicana y el asentamiento de la política dominicana. Que se gane, que esté seguro el presidente Biden, que esté seguro, es que lo escriba, que cuando él salga, eso van a acabar con él. <laughs> eso es una buena recomendación. Y a los que hemos ido, a los, a los que hemos visto tanta gente ir y venir, y seguimos aquí haciendo lo mismo, no consta eso. Ay, verá. <laughs> se verá. Se verá. <laughs> Loca caravana. Ay, caramba. Mire, tenemos que irnos a cumplir con los compromisos comerciales. Regresamos en breve. Por